Lo que es en nuestra jurisdicción dentro de aquí del Cantón Girón, ¿no? Se ha venido manejando, se podría decir, de una manera pacífica. Ha habido conversas con los manifestantes, qué es lo que ellos piden. Se comenta todo este tema a la gobernación, por qué es que ellos cierran las vías y toda esta situación, ¿no? Pero no ha habido mayores inconvenientes, se podría decir, acá dentro del Cantón Girón, como sí lo ha habido en otros cantones, o incluso por poner un ejemplo, ¿no? En Tarqui, en Santa Isabel hubo disturbios, tipo de enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. A nivel nacional es complicado, ya son prácticamente 2 semanas de paralizaciones. Creo que no soporta el país ya mucho tiempo más, se podría decir, que se siga de esta manera. Se ha notado el desabastecimiento aquí, por ende, especulaciones con productos, toda esta situación, ¿no? Se viene manejando de manera conjunta con comisaría y policía. Ahora se ha conversado también en los puntos, con las personas, con los manifestantes, para que camiones que abastecen al Cantón Girón puedan pasar, ¿no? Ellos nos manifiestan que se está dejando pasar, pero tengo entendido que en otros puntos es completamente distinto, ¿no? Con lo que es en el caso de Tarqui, por ejemplo, que únicamente estaban pasando ambulancias, pero hubo un inconveniente ya que sufrieron agresiones hasta las ambulancias. Entonces, es complicada la situación por allá. Eso nos afecta directamente a nosotros porque no se puede abastecer el cantón como debería. Han pasado convoys, han hecho los operativos, están abasteciendo principalmente a lo que es de la ciudad de Cuenca. Se ha conversado también este tema con gobernación. Ahora hay otro inconveniente que por lo general los convoys, cuando son, se podría decir, en el sentido norte-sur, pasan a horas de la madrugada y camiones de abastecimiento por lo general a esas horas. No transitan con los productos. Ahora esto se manifiesta también de igual manera a gobernación, entonces esperemos se organice convoys para que puedan abastecer con alimentos, ¿no? Puedan pasar camiones con alimentos para lo que es también dentro del cantón. Claro, hemos conversado con, como dice usted, con tiendas grandes, comercios también pequeños, no solo tiendas grandes, que es evidente el desabastecimiento, ¿no? Pero no se puede coordinar ningún tipo de solución mientras no se abran las vías. Es imposible que nos abastezcan al cantón mientras no haya una apertura total de vías. Entonces, en caso de que no puedan pasar, ya sea en Tarqui, acá, como digo, en Santa Mariana se dialogó ya con las personas que pasen estos camiones, pero retornan ellos si es que no pueden pasar. Entonces, ese es un inconveniente bastante grande en realidad. Lo que se tiene ya las directrices desde la misma presidencia es que se está comenzando a emplear el uso el progresivo de la fuerza. En Tarqui hubo ya unos enfrentamientos por este tema, hubo ya personas detenidas, como se tiene conocimiento, para tratar de alguna manera se brinde la apertura necesaria, ¿no? Esperemos que en el pasar de los días esto se vaya realizando de manera más continua para de alguna manera buscar una solución, ¿no? Porque si no, nos estamos complicando. En realidad, se están abasteciendo las ciudades, pero los cantones estamos un poco desabastecidos en realidad. No se puede tener abierto de manera constante porque no se dispone de personal para tener específicamente en el lugar todo el día, por decirlo así. Se realizan controles de manera alternada en los puntos, se apertura ese rato la vía, pasan los vehículos que están en el momento y procedemos a retirarnos con policía. Ya les digo porque es limitado el tema de personal policial. Sí, correcto, justamente recibimos nosotros también esas denuncias en los puntos, específicamente lo que es acá en el Colegio Alejandro Andrade y en el sector de Bellavista. Incluso mismos moradores del sector de Bellavista acudieron a nuestra persona, a mi persona y del comisario, a denunciar este tema, ¿no? Acudimos también con la policía, se acude a los lugares, se conversa con las personas, manifiestan de que no se está realizando ningún cobro, que las personas no saben de dónde han sacado esos chismes, por así decirlo, se conversa con ellos de que tienen todo el derecho a protestar, pero no tampoco sacar provecho de esta situación, ¿no? Claro, extorsionar a la gente, entonces ellos tienen claro eso, y de igual manera hago una invitación a la ciudadanía en general, ¿no? Que haya sufrido este tipo de situación, que denuncien, que no se queden callados, porque es la única manera de nosotros poder acudir a estas alertas. Los puntos críticos que como usted menciona, tenemos en Santa Mariana, que es creo el de mayor concentración de personas. Santa Mariana tenemos también en el cruce del Chorro.
Tenemos también en lo que es en la Loma de Lenta, son los tres puntos que se tienen, pero fijos se podría así decir. Ahora hay otros puntos, como por ejemplo el caso de acá del Alejandro Andrade, que a veces las personas se retiran o dejan ahí los montículos de tierra y hay el libre tránsito. Otro punto también que me estoy olvidando es el del sector del barrio La Gloria. Ellos también ya están fijos toda la semana. Ahora lo que sí es en la Loma de Portete, ahí sí hay un punto también fijo.